El que le habla, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Kejilá, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, le invita a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted va a encontrar audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Hágalo, por favor, pronto, porque el tiempo se está acercando. Amados Ajim, amados hermanos, hemos estado hablando de cómo hacer crecer el Yeser Hatov, cómo hacer crecer la inclinación a hacer el bien. Todas las personas venimos del mundo y su concupiscencia, lo ministré en el tema de liberación. Entonces traemos conductas ajenas a lo que marca la Torah de Yahweh. Todos absolutamente, y cuando venimos a los pies de Yahshua HaMashiach, reconociéndolo como Adón, como Salvador, guardamos sus mitzvot, entramos a todos sus pactos y guardamos la santidad, y entonces empezamos a ser ministrados por la Torah de Yahweh para que la inclinación a hacer el mal baje totalmente y la inclinación a hacer el bien suba. El Yeser HaTov, el Yeser Hará quiere decir la inclinación a hacer el mal. Ahora, en temas anteriores ya hablamos sobre la mentira, la verdad, el enojo, la humildad, ¿recuerdas? Amén. Ahora, el tema que voy a tocar, que vamos a ver hoy, todos aquí nos incumbe, valga la redundancia a todos. Entonces, ¿cómo hacer crecer el Yeser HaTov? Número uno, constantes ayunos. La persona que no ayuna no crece para nada. Pero no lo pueden hacer ni los niños, ni las hermanas, las ajot que estén embarazadas. Entonces el ayuno para una embarazada no es correcto, el ayuno para un niño no es correcto porque está en desarrollo y tiene que alimentarse. No es el tema del ayuno. Vamos a ministrar después sobre el ayuno con más calma para que quede en la página de internet. Ahora, de todos los placeres que ofrece este mundo, de todos los placeres, la comida es el placer más estimulante a los ojos, más que el sexual, más que el sexual. La comida, decía yo, entonces el placer más estimulante a los ojos, es el placer más estimulante de todos. Sin embargo, aunque es el más estimulante de todos, es el que perece y se pierde más fácilmente. Ve anotando, aunque está siendo grabado, y después quiero que adquieras el disco. Recuerda, aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Vuelvo a repetir, la comida es el placer más estimulante de todos, pero es el que más rápido perece, es decir, que el que más rápido muere, ahorita lo vamos a demostrar, el que más rápidamente se pierde. Ahora, pongan mucha atención aquí, ahorita anotas. Fíjense muy bien, solo dura el tiempo que tarda la ingestión mínima. Solo tarda el tiempo que, valga la redundancia, tarda o dura la ingestión mínima. Una vez que pasa de la boca al estómago, a través del esófago, el gusto que proporciona desaparece como si nunca hubiera existido. Y solamente son unos segundos. Entonces, ahora si quieres anotarlo, por favor. Solo dura el tiempo que tarda la ingestión mínima. Por muy grande que sea el bocado, que alguien le dé a un pastel o a un helado, por muy grande, es una ingestión mínima. Y solamente dura unos segundos y pasa al estómago. Y después de eso es como si nunca hubiera existido. Y vamos a ver que la gula es pecado. Si tú estás comiendo más pan del que debes de comer, es gula y estás en pecado. Y tu Yeser HaTov no va a aumentar. Si tú estás comiendo más tortillas de las que deberías de comer, tu Yeser HaTov está muy bajo y tu Yeser Hará, la inclinación a hacer el mal, se aumenta. Entonces, Yahshua HaMashiach nos invita, nos exhorta a nosotros, Bnei Israel, a ayunar.
a ayunar. Una vez que pasa, anoten por favor, una vez que pasa de la boca al estómago, el gusto que proporciona desaparece, como si nunca hubiera existido. Es un placer, el más estimulante de todos, pero el que causa mucho más daño que cualquiera, porque es el mayor, digamos, en cuanto a cantidad. Ahora, si se tomara en cuenta la inmensa cantidad, fíjense muy bien, pongan atención, si se tomara en cuenta la inmensa cantidad de dolencias físicas que resultan de los alimentos al comer los demás, no se comería ni tanta cantidad, ni de mala calidad. Eso quiero que sí lo anotes. Si se tomara en cuenta la inmensa cantidad de dolencias físicas, si tan solo el ser humano se pusiera a tomar en cuenta la inmensa cantidad de dolencias físicas que va a resultar de la comida, no comería tanto la persona. Generalmente una persona hay excepciones, pero una persona que siempre está comiendo de más de lo que le corresponde, su Yeser HaTov es poco. Ahora, no te sientas orgulloso tú que estás delgado, porque es probable que comas mucho y tengas un metabolismo rápido y por eso eliminas todo, pero por eso estás delgado. O a lo mejor comes poco, pero a lo mejor eres mentiroso, a lo mejor no dices la verdad, a lo mejor no tienes humildad, a lo mejor eres enojón y el diablo te tiene agarrado por otro lado. Entonces, mucho cuidado con esto, por favor. Tenemos que verlo todos con mucha madurez. ¿Amén? Aleluya. Entonces, decía yo, si se tomaran en cuenta las dolencias físicas que resultan de los alimentos, no se comería tanto. Se es lo que se come. Se es lo que se come. Hay un dicho por ahí, se es lo que se come. Por ejemplo, si se aumentan mucho la ingesta de carnes rojas, la persona probablemente acabe con ácido úrico elevado. No solamente con problemas de articulaciones, sino a lo mejor con problemas renales, de cálculos y tofos en los oídos. Hay cálculos en los oídos, ¿cómo ves eso? Por ácido úrico. Increíble, pero es cierto. O difícil de creer, pero es cierto. Problemas en las rodillas por el ácido úrico, etcétera. Un sinfín de problemas por el ácido úrico, hipertensión por el ácido úrico. Si tan solo en lugar de comer un bistec o un bistec y medio, la persona come de más porque es glotón, no tiene controlada la boca. Esto es muy importante, así se aumenta el Yeser HaTov. Vamos a ir viendo varios puntos para aumentar el Yeser HaTov. La inclinación a hacer el bien. La persona, por ejemplo, que come mucho picante, seguramente va a acabar con una gastritis y una colitis, pero es algo que le está llamando la atención porque es el placer, decía yo, el más estimulante de todos, el comer. Si va a tomar mucho refresco, probablemente acabe con diabetes. Si come mucho dulce, probablemente acabe con diabetes. Así que tenemos que tener cuidado también en lo que comemos. Los Bené Israel tenemos que tener ya cuidado de no comer de más y saber comer en cuanto a lo que marca la Torá. Ahora, independientemente de los problemas que causan los alimentos, tan solo la pesadez que se siente después de comer de más. Así que la persona que come lo normal se va a levantar ligerito de la mesa y no le va a costar ningún trabajo. Pero tan solo la pesadez que se apodera de la persona después de comer, eso ya es pecado. Eso es pecado. El Eterno lo llama glotonería. Lo vamos a ver ahorita en la Tanaj, en el Brija de Shah. Entonces la persona se aquilosa la sangre, se vuelve quilosa, se vuelve espesa como si fuera tole, perdón por la comparación tan burda. La persona no puede pensar bien, le da mucho sueño, no puede dar un paso, etcétera. Entonces, si tan solo se pusiera a pensar esta persona que la pesadez que le ocasionó el comer de más, ¿qué no será lo que se le va a acumular? Porque se le va a acumular colesterol, se le va a acumular triglicéridos, al rato ya no va a poder a rendir fácilmente. Si tan solo la persona pensara un poquito, dijera, no, esto me puede ocasionar diabetes, esto me puede ocasionar
que pierda yo muchos atributos que el Eterno me regaló. Ahora, tú viniste aquí hasta Kejilá y ya conoces de la Torah de Yahweh, y probablemente ya viniste, no sé, con una diabetes, tienes sobrepeso o mucho sobrepeso, etcétera. Y no se trata de acusar a nadie, se trata de que aprendamos ahora, a partir de ahora, a comer como lo manda el Eterno, sin exagerar, porque es pecado. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, considerando que todo placer material lleva al mal, entonces todo placer material lleva al mal. Tener más o codiciar más dinero lleva al mal. Ya lo hemos ministrado porque lo marca Yahshua HaMashiach, que no se puede servir a dos amos, porque con uno va a quedar mal. Solamente se va a servir a Elohim o se va a servir al dinero. Entonces la mayoría de la gente prefiere servir al Dios del dinero. Entonces todo placer material lleva al mal, que no será la comida. La comida disminuye entonces la inclinación a hacer el bien. Cuando la persona empieza a ayunar constantemente, cuando la persona hace un propósito y dice, voy a ayunar un día, dos días o tres días, voy a ayunar con agua nada más, o voy a tomar un jugo de frutas, voy a ofrecerle al Eterno esto, entonces el Padre Eterno, valga la redundancia, ve con agrado que su hijo o su hija le quiere agradar, que se quiere privar de algo. ¿Qué no será en la comida diaria? En la comida diaria no se trata nada más de ayunar, porque lo hemos ministrado, aunque no es el tema, que si se va a reponer lo que no se comió en la mañana, ya no sirvió el ayuno. Si la persona no comió en la mañana por guardar ayuno, pero lo quiere reponer a mediodía, entonces ese ayuno no sirvió. Aprendamos entonces, empezando por mí, a comer como el Eterno lo demanda y tendremos más bendición de salud en todo. Baruch Hashem, Yahweh. Ahora, analiza esto. Todo placer material lleva al mal. Todo placer material. Placer por el dinero, mal. Placer o buscar el sexo, no en el plan de Elohim, mal. Lleva al mal. Placer por la comida, va a tener muchos trastornos de salud de esa persona. Entonces nosotros nos debemos de mantener lo más sanos posibles para poderle servir mejor al Eterno. Si gustan anotar, solo unos segundos dura el paso del alimento de la boca al estómago. Solo unos segundos dura el paso del alimento de la boca al estómago, lo que es el bulo alimenticio. Solamente unos segundos. Y ya mencionaba yo anteriormente, ¿qué tanto va a ser de provecho? Ni siquiera después de comer se va a acordar la persona, probablemente por la memoria, sí, lógico, a qué sabía ese helado, a qué sabía ese pastel. Pero si todos acá, esta congregación, esta quejilá, el Eterno quiere levantarla con fuerza y con poder, y si queremos tener una quejilá con fuerza y con poder en lo espiritual, en la inclinación para hacer el bien, tenemos que controlar hasta nuestra manera de comer. Baruch Hashem, Yahweh. Aleluya. No es una clase para que tú aprendas cómo comer, ni es una clase de dieta, pero si te comes 10 tortillas, empieza por comer 9, después 8, después 7, le vas bajando hasta comer 2 o 3 máximo. Durante el día. Ahora, había yo ministrado que unos segundos dura el paso del alimento de la boca al estómago. Pero fíjense muy bien esta pregunta. ¿Y el mal que va a provocar por años? Es decir, que solamente unos segundos va a durar el gusto. Pero el mal que va a provocar por años, la diabetes, la hipertensión, el ácido úrico, el sobrepeso de no poder caminar correctamente, tener problemas en la columna, tener problemas para caminar, no caminar con una agilidad como el Eterno quisiera. Entonces, consideremos eso y cuidemos todos desde ahora nuestra boca. Dura poco el tiempo el gusto, pero el problema en salud a veces son problemas graves y duraderos. Cuando la persona no ha controlado bien sus niveles de colesterol o triglicéridos, le va a venir un infarto y jamás la vida va a volver a ser igual. Jamás. Al menos por un milagro de Yahweh,
que sí hace milagros, bendito es su nombre. Pero una persona que no coma correctamente va a acumular sustancias tóxicas, y eso es pecado, porque somos templo del Ruach HaKodesh. ¡Aleluya! Ahora, a alguien sensato no se le ocurriría correr los riesgos a cambio del poco bien que ofrecen. Anota esta frase, te va a servir. A alguien sensato, o sea, a alguien que tenga sensatez, a alguien sensato no se le ocurriría correr los riesgos a cambio del poco bien que ofrecen. Esto es en cuanto a la comida. Ahorita estamos hablando del gusto, del placer de comer. Ahora, ¿hay que comer? Sí. ¿Hay que comer bien? Sí. Mas no glotonería, porque eso es pecado. Dice en la Tanaj que es bueno que el hombre coma y beba porque trabajó. Porque trabajó. Pero no dice que coma hasta acabar lleno como un barril. Eso no lo dice la Tanaj. Eso lo reprueba la Tanaj. Entonces, una persona sensata, si no correría el riesgo de comer de más por ver todo el mal. Si le pudieran a una persona, pero es que el ser humano es así, somos necios. Si se le pusiera una película de todo lo que puede venir, le dijeron, bueno, no tienes diabetes ahorita, no tienes colesterol, no tienes triglicéridos, estás sano, estás joven, haces ejercicio. Pero si no cuidas tu boca, en primer lugar no va a crecer tu Yeser Hatov, pero aparte te vas a provocar muchos problemas. Pero ¿cómo? Estoy bien, no tengo ningún problema. Y pudiéramos ponerle una película de lo que le puede pasar a futuro y lo viéramos con una embolia, con una trombosis cerebral, con un derrame cerebral que a nadie se le desea, lógico. Y reprendemos todo eso en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ver a una persona con diabetes, ver a una persona con hipertensión, ver a una persona que ya sufrió un infarto, entonces diría, no, me voy a cuidar, sería una persona sensata. Pero desgraciadamente no es así. Se le pone todo el cuadro y a pesar de eso dice, no, de todas maneras yo quiero seguir comiendo, déjame en paz, no me molestes. Se molesta a la gente cuando le dices que bajen de peso. Yo como médico noto cómo los pacientes se molestan. Señor, don fulano, ¿necesita usted bajar de peso? No, pero me dijeron que así estoy bien. No, necesita usted bajar de peso. Le conviene bajar de peso. Ahorita su glucosa apenas empezó a elevar, pero si usted sigue comiendo de más, se le va a elevar de veras, se va usted a convertir en un verdadero diabético. Entonces, una persona sensata no haría eso. Vamos a Lucas 21, mis amados. Aleluya. Yo no me estoy curando en salud, todos hemos comido de más. Yo hace tiempo tenía un sobrepeso de 15 kilos y en el año 90 me decidí por bajar esos 15 kilos. Yo llegaba a las cirugías y llegaba yo, me tenía que poner una bata especial, los guantes, los guantes por las manos grandes, pero la bata y abrir, ¿qué es eso? Yo dije, me estoy matando. Y sin conocer a Yahshua y su Torah, yo le perdí perdón a Elohim. En aquel entonces le dije, Dios, perdóname, me estoy haciendo mucho daño. Se acabó. Fue muy duro. Yo me imagino, nunca he sido alcohólico ni drogadicto, pero me imagino que esa misma abstinencia sienten los alcohólicos y los drogadictos, por eso los ayudamos. Y cuando yo le dije a mi esposa, no, ayúdame, yo quiero bajar de peso, yo no quiero estar así ya. Y empezó que si me comía yo un plato gigantesco en la mañana y demás, jugos, pescado asado, etcétera, me llevaba yo unas nueces, no es receta, te digo, pero el jugo de jitomate y las nueces hacen que uno tenga saciedad, es decir, que se sienta uno satisfecho. No lleno, porque llenamos los barriles. Satisfecho. ¡Aleluya! Entonces me comía yo unas nueces y un jugo de jitomate a media mañana y seguía yo trabajando, consultando. Entonces logré bajar esos 15 kilos de más, aproximadamente 15 kilos de más. Entonces sí se puede y se debe.
y todavía lo que nos falta. Entonces, en Lucas 21 vamos a leer el verso 34, Lucas 21, verso 34 al 36. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice la Escritura: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? De glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, la ira de Elohim, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, Baruch Hashem Yahweh. Ahora, ¿quiere decir entonces que hasta un glotón, hasta un alguien que todo el tiempo le está entrando y entrando y entrando, como si fuera un bote de basura su estómago, se va a quedar a la ira? Porque le ha dado más importancia a la glotonería. Entonces su Yeser HaTov sigue siendo rencoroso, no perdona, hay algo en su vida por la glotonería. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Una persona neurótica que de todo se enoja y grita y de todo patalea, es probablemente porque sea un glotón. Van inmiscuidos los pecados, van unidos a veces, muchas veces. Entonces aquí Yahshua HaMashiach nos está recomendando que no nos carguemos de glotonería, de glotonería. Empecemos todos desde hoy. Y lástima que no traje una báscula, para que todos pasemos empezando por mí. Ahora, entonces se considera que la glotonería es pecado. Por lo tanto, todo pecado es una prisión. Y tú puedes decir, yo estoy delgado. Sí, estás delgado. Pero a lo mejor eres mentiroso, enojón, no tienes humildad, eres orgulloso. ¿Te das cuenta? Para que el Yeser HaTov se aumente, tiene que ser todo. No nada más una cosa. No porque estés delgado o delgada, ya pienses que eres kadosh. Analízate, ver cómo estás en los otros temas, las ministraciones de la Torá y de la Taná que se han dado. Entonces, ¿la glotonería es pecado? Sí. Por lo tanto, es una prisión. Y, valga la redundancia, por lo tanto, se requiere liberación y fuerza de voluntad. Sí, se necesita mucha fuerza de voluntad para lograr decir, hasta acá se acabó Satanás. Es una lástima ver mucha gente que tiene un sobrepeso. El sobrepeso se considera tener 4 kilos de más. La gordura o la obesidad se considera tener más de 4 kilos de lo que le correspondería a la persona. Entonces, el sobrepeso no son nada más 4 kilos de más, pero ya la obesidad es mayor a ello. Se le liberta por Yahshua HaMashiach, libertad, Yahshua HaMashiach, liberación, pero la persona necesita fuerza de voluntad. Entonces, una persona que venga con un pecado sexual, por ejemplo, se le ministra que los demonios de fornicación se vayan, las ligaduras del alma, como hemos ministrado, se vayan en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero depende de la persona mantenerse libre, porque si se va a ir a acostar con la primera ramera, se vuelve otra vez a atar a Satanás. Bueno, lo mismo es para la cuestión de la glotonería. Se le ministra liberación a esa persona. Pero si después de eso se va a ir a comer más helados, más pasteles, no mide, entonces la persona vuelve a caer en garras de Satanás. Hay que aprender a decir no. Cuando me decidí a bajar esos 15 kilos a Jim, íbamos a fiestas que nos invitaban a mi esposa y a mí, generalmente era buffet. Y entonces tú sabes que en un buffet ponen platillos de todo y abundante. Y es ahí donde tuve yo que pasar pruebas para decir, no, no quiero comer de más. Ayúdame, Padre, a no comer de más. Te lo pido, por favor. Entonces, así como el alcohólico tiene que tener fuerza de voluntad, el drogadicto tiene que tener fuerza de voluntad, también la persona que come de más. Y entonces, en lugar de servirse lo que es, no, poquito nada más, poquito. Y tomar agua antes de comer, después de comer para sentirse satisfecho, tomar fibras, etcétera. Se pueden comer pepinos que realmente traen vitamina, pero es más agua. Papaya que trae más agua. Jícamas, que trae, ¿quieres comer la con chilito y limón? No te sabores.
Hazlo, pero quitémonos lo glotón todos, empezando por mí, todos, absolutamente todos. Si tú eres delgado, cuidado, no vayas a salir de aquí, miren qué esbelto estoy, cuidado. A lo mejor es un orgulloso de primera, un mentiroso de primera, un enojón de primera. Pero sí, lo que yo he comprobado es que los pecados van unidos. Una persona neurótica generalmente es una persona glotona, pero hay excepciones, hay de todo, mis amados. Ahora, cuando uno tiene, se controla uno porque ama uno al Eterno, entonces empieza la voluntad, la fuerza de voluntad, entonces aumenta la espiritualidad, aumenta el Yeser Hatov, porque uno está sometiendo la carne para que crezca el espíritu. Somete uno la carne. Sí se puede y se debe hacer. ¿Amén? Sí se debe hacer. El rey Salomón escribió, vamos a Eclesiastés, ¿qué escribió? Él escribió que es mejor ir a la casa de luto que ir a la casa de ver manjares, porque si no eso va a despertar, pues esa codicia, valga la expresión, por los manjares, y entonces la persona no va a querer estar en santidad en cuanto a controlar su ingesta de alimento. Vamos a leer lo que es Eclesiastés. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Es el 7:2. Cuando tengas Eclesiastés, que es Qohelet, por eso es Kehilá. ¿Amén? 7:2, si lo tienes. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. A ver todos el 2. Amén. Pero fíjate muy bien que la Biblia es un libro hebreo, judío. Y en los lutos judíos no hay comida como acá. Porque acá lo primero es los tamales y ahí está el cuerpo y una división. Es que se hacen los tamales, el pan, es como si llegaran desnutridos para que la gente no se vaya a desmayar en la noche. Pan, chocolate, ¿qué es eso? Va uno a luto, ¿sí o no? Y luego los pecadores todavía. ¿Amén? A ver, todos el 2, amén. Es libro judío, no mexicano. Aquí en México se hacen las cosas al revés. Baruch Hashem. Entonces en la casa de luto no, inclusive el jasídico, cuando llega una persona le rasga la ropa, no está en la Biblia, pero es una tradición judía para expresar el luto de la persona, se le desgarra un poquito de la ropa a la persona que llega a visitar a los que tienen el luto, pero no hay comida, no hay bebida, no hay atole, no hay pan, no hay nada de eso. Tenemos que entender eso, porque tú dirías, pero ¿cómo si aquí no? No, pero es un libro judío. ¿Se entendió? Ahora, hay poco que ver, anota por favor, hay poco que ver en el sentido material, en la casa de luto, pero de los Bené Israel, de los Bené Israel. Hay poco que ver en el sentido material. Cuando algún hermano o alguna hermana ha fallecido acá, me dicen, Roe, ¿qué ofrezco? Nada, nada, no ofrezcas nada, nada, ¿qué vas a ofrecer? Nada, si no se llega a una fiesta, una pachanga, perdóname la expresión, nada, pero el pan, el atole, ¿qué más se acostumbra? Luego al otro día los tamales, no, nada, no ofrezcas nada, pero lo ven como si fuera una grosería. Dicen, no, pero ¿cómo no le voy a ofrecer nada a la pobre gente que viene? No viene muerta de hambre. Nada, no ofrezcas nada. Y te vas a ahorrar un buen dinero que te va a hacer falta. ¡Aleluya! El moño negro no se pone en una casa de un Bené Israel. Voy a hacer un paréntesis.
Porque eso tiene su historia. No es tanto que se diga luto. Se pone para alejar a los malos espíritus. ¿Cómo lo vamos a poner en la casa de un Bené Israel? No se pone tanto por el luto, sino para alejar los malos espíritus. Pero esas son tradiciones del pueblo y eso vino desde África. Y nosotros somos Bené Israel y no se tiene que poner ningún moño, porque si la persona guardó la Torá está en los brazos de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Entonces tenemos que quitarnos todo lo griego, lo romano, lo pagano, lo mundano, todo, y pensar como lo marca Yahshua HaMashiach. Entonces, en una casa de luto, a lo que se refiere el rey Salomón, es que hay poco que ver en el sentido material. Entonces, más vale ir a esas casas, dice el rey Salomón, que ir a donde haya banquete, porque entonces los ojos de la persona se van a ir sobre la comida. Ahora, anoten esto, por favor. No dejarse seducir por los placeres falsos. Yo no digo, estoy diciendo que no comas pastel o un helado o una hamburguesa. Tenemos que disfrutar lo que el Eterno nos da. Pero no de más. No de más. No dejarse seducir por los placeres falsos. Porque si entra a tu cuerpo más calorías de las que necesita, el cuerpo se las cobra, por así decirlo. El cuerpo se las va a cobrar. Al rato hay una diabetes. Y la diabetes provoca 1,000 problemas, entre ellos la ceguera, por retinopatía diabética. Entonces tengamos cuidado. Ahora, anoten esto con letra bien grandota, les va a servir a todos. Despreciar dichos placeres. El material, la comida, lo sexual, todo en el plan de Elohim es bueno, pero no de más. Entonces, ahora, anoten con letra más grandota. Me dicen cuando pueda continuar. Uno debe tomar de este mundo solamente lo necesario. Anótalo, te va a servir. Lo demás es codicia, lo demás es avaricia, lo demás es gula, lo demás es pecado. Uno debe tomar de este mundo solamente lo necesario. Nada más. Lo necesario. Lo necesario. Si uno comprende eso, que tengo que tomar lo necesario, tengo que invertir en el reino de los cielos para que más almas sean salvas, no estarme llenando de glotonería, entonces vamos a tener más bendición. Anoten esto también, mis amados. Alejarse de las personas que persiguen el honor y las cosas vanas, entre ellas la comida. Alejarse de las personas que persiguen el honor y las cosas vanas, entre ellas la comida. No es malo que a ti te regalen un pastel, un flan, unas galletas. No, no es malo eso. No vayan a satanizar todo, por favor. Pero no se trata de que en una sola sentada te acabes 3 kilos de galletas. Pues eso no debe de ser, porque es glotonería. Yahshua HaMashiach lo reprueba. ¡Aleluya! Entonces, aléjate. Pero vamos, con amor. No vayas ahorita a cortar a los hermanos que se llevan bien contigo. Vamos a administrar esto. Esto nos va a servir a todos, empezando por mí. Anota también esto. Si alguien contempla, entre comillas, la gloria, entre comillas, la gloria y la grandeza de los demás, me dicen cuando pueda continuar. Si alguien contempla la gloria y grandeza de los demás, querrá de ello mismo. Querrá de ello mismo. Y va a decir, yo quiero eso. Lo hemos ministrado muchas veces. Si alguien trae un carro, y lo lógico, con dinero honrado, y es un carro último modelo, Baruch Hashem, Yahweh, qué bueno que lo bendijo. Pero yo no quiero ese carro, ¿no? Yo no anhelo ese carro. Yo estoy feliz con lo que tengo. Y se acabó. Y no entra entonces la persona en angustias, en pecado, en pocas palabras, en codicias, en avaricias. Entonces, cuando la persona acude a lugares muy lujosos, va a querer eso. Y entonces entra en una competencia, eso es pecado, eso no debe de ser. Los impulsos de una persona entonces se apoderan y empezará una lucha interna. Eso lo he ministrado muchas veces de persona a persona.
Y eso es muy peligroso. Cuando la persona quiere lo que el otro tiene, que no es el tema en sí, pero va relacionado con la comida, ahorita vamos a ver por qué. Dice, bueno, en la casa de este hermano, ¿verdad?, se toma esta leche. Y yo quiero de eso. Pero si no te alcanza, estás bien nutrido. No, pero yo quiero de esa. Yo quiero de esa. Y entonces Satanás es muy hábil. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Y entonces puede agarrar hasta en eso. Deja tú los muebles, también los muebles, el coche, etcétera. Pero hablando de la comida es algo mucho, muy peligroso, porque lo que quiere el enemigo es que estés enfermo, que estés inutilizado por una enfermedad, que no te sientas bien. Entonces lo mejor es que todos aprendamos a comer. ¡Aleluya! Ahora, anoten esto. En la soledad se encuentra uno realmente con el Eterno. Cuando está uno solo, ahí es cuando habla el Eterno. Bendito es su nombre. Hoy en la madrugada yo tuve un encuentro con el Eterno precioso. Estuve orando una hora y le digo, Padre, me voy a callar, háblame, eres precioso, te adoro con todo mi corazón, con toda mi alma, mi fuerza, mi mente. Recuerda que empieza uno a adorarlo a Él, porque Él es el Todopoderoso, Él merece toda honra, gloria y alabanza. Y entonces Él empieza a hablar a sus hijos, empieza a edificarnos, a consolarnos, a exhortarnos si en algo estamos mal. Y Él habla porque Él es Espíritu, Él habla al Espíritu. Entonces en la soledad se encuentra realmente uno con el Eterno. El glotón no puede lograr eso, porque todo el tiempo está fijándose qué va a comer, cómo lo va a comer, etc. No es un tema de la alimentación, pero voy a decir esto. Yahshua nos enseña a no ser glotones. Sin embargo, Él, para poder ministrar, utilizaba siempre la hora de la comida o la hora de la cena. Y entonces le dijo a Zaqueo, ven, voy a comer en tu casa. ¿Sí, es así o no? En Pesach los superministró, en Pesach, en la cena, los superministró. Y siempre la cuestión era comer. ¿Cuántos peces tienen? Tantos. Dice, multiplicar y ministrar. Entonces, el hecho de que tú te invites a cenar en Shabbat es una oportunidad para crecer, para ministrar, pero no para acabar a reventar, porque eso es pecado. ¡Aleluya! Entonces, algún día voy a dar ese tema de la alimentación. Es muy bonito porque nos sirve a todos lo que es la alimentación, cómo emplearla realmente según la Torah. Entonces, la persona que es glotona, como está aferrado a algo material, no va a tener tanto encuentro como alguien que hace más ayunos. Una persona que hace ayunos, para eso no es enojón, no es mentiroso, dice la verdad, guarda los mitzvot de Hashem, Yahweh es temeroso, se guarda en Kedusha, en santidad. Entonces, como hace ayunos, va a escuchar la voz de Elohim, y Elohim se agrada con sus hijos obedientes. Vamos al Salmo, al Tehilim 55, en el verso 7. Bendito es Yahshua HaMashiach. Por eso el rey David escribió, me gustaría irme lejos. A veces sí nos ha pasado, con el bullicio de la ciudad quisiéramos estar en las montañas. ¿Sí o no? Lejos, quisiéramos ir a las montañas y estar hablando con Yahweh, bendito es su nombre. En el Salmo 55, verso 7, cuando lo tengan me dicen amén. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. A ver todos el 7, amén. Él tenía tanta presión porque siempre un hombre ungido o una mujer ungida es muy perseguida, es muy molestada, etcétera. Entonces él, por eso dice en el 9, destrúyelos, oh Adón, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Él quería irse lejos. Bueno, pero ¿por qué puse esto? ¿Por qué puse este pasuja aquí? Si tú te encierras una mañana en ayuno total, sin agua, y dejas tus actividades, te encierras y dices, esta mañana es para el Eterno, yo quiero, independientemente de Shabbat,
Por ejemplo, vamos a poner en Rishon, en domingo. Yo sé que muchos trabajan, pero muchos no. Entonces, quiero estar solo. Y te encierras en ayuno y empiezas a controlar todo lo que ya hemos ministrado, más ahora lo de la comida, vas a empezar a escuchar la voz de Elohim. Aleluya, aleluya. Y entonces el Eterno también te va a usar, nos va a usar para su gloria. El profeta Elías residía en la montaña. Juan el Bautista, Johanán ben Zacariyahu, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, él se fue, se apartó, porque mataron a su papá, por eso se apartó. Porque si no, él también podía haber muerto, pero ya estaba en el plan del Eterno que no iba a morir. Pero él se apartó y tenía la misma vestimenta de Eliyahu, de Elías, pero él vivía aparte. Entonces, miren, escuchen bien esto, mis amados Ajim. Un día, no a la semana, pero un día, el día que tú, que el Eterno te diga, que el Eterno ponga ya en tu corazón, solito, enciérrate, en ayuno, tu Biblia, hojas blancas. Yo le hago así, Biblia, hojas blancas, plumones, marcatextos o como le llames. Los que no vemos bien ya de cerca, por la edad, lentes de cerca, concordancia. Y estar orando y en ayuno, y el Eterno entonces empieza a hablar. Bendito es su nombre. Él habla a sus hijos. Hazlo. Y hazlo ya, porque estamos en la semana 70. Vamos a dar una repasada del tema. El tema es muy cortito, pero es muy consistente. ¿Qué resumen podíamos tomar de este tema? Uno, la glotonería es pecado. Dos, es una prisión entonces. Tres, entonces la persona se encuentra en las garras de Satanás. Cuatro, la persona puede ser delgada, pero puede ser orgulloso, mentiroso, no dice la verdad, lógico, está también en las garras de Hasatán. Una de las, punto siguiente, para aumentar el Yeser Hatov, controlar la comida. Ir a la casa de luto, pero se está refiriendo a los Bene Israel, no al pueblo mexicano, donde hay tamales y ya lo ministramos. ¿Amén? Y si tú controlas, si tú te comes 10 tortillas diarias, voy a decir algo, es chiste, pero es kadosh. A veces le digo a los pacientes, esta es su dieta, antes o después de las comidas. ¿Quién captó? O sea, de todas maneras, si quieres seguir comiendo. Si tú te comes 10 tortillas, empieza por comer 9. Hazlo, te va a convenir. No lo hagas para verte bien, no. Para sentirte bien, en primer lugar, para agradar al Eterno, no estar cayendo en el pecado de glotonería. Te comes tantos panes de sal, tantos de dulce, redúcelo y ya. Somete la carne y crecerá lo espiritual. Y el Yeser HaTov se aumentará. Una persona glotona jamás va a obtener una inclinación. Se controla. ¿Cómo te diré? Disimula que es kadosh, pero en su interior no es kadosh. Hay una lucha interna, eso tal vez no lo anotaste, mi amado, pero hay una lucha interna, eso es a lo que yo me refería. La persona dice, bueno, yo soy kadosh, pero lucha con eso. Entonces, no estamos criticando, estamos para ayudar, y eso es liberación. En el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Porque lo que quieren los Sheidim, los demonios, es tener a una persona inutilizada, y así no le vamos a hacer bien a Hashem Yahweh. Pero la persona dice, no, sí, estoy bien, ¿cómo vas? Bien, me siento bien, todo bien, en lo espiritual bien. No, no es cierto. Mientras una persona sea glotona, no puede ir bien en lo espiritual, porque algo material lo tiene agarrado. Entonces, no es el dinero nada más. No son los muebles, los coches, las joyas, no, la comida. El otro punto, entonces, como un repaso es, si le pudiéramos presentar una película a una persona de todo lo que le podría venir en la vida o lo que le puede venir en la vida, una persona sensata diría, no, me voy a cuidar, quito el azúcar y no voy a comer azúcar, voy a comer esto. Si tiene una maldición, a lo mejor por una herencia de diabetes, dice, no, no voy a hacer eso, mejor me voy a cuidar. Así de que desde ahora todos a bajar de peso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, hay pacientes que tienen problemas de tiroides, eso es otra cosa.
Pero eso es lo mínimo, Eso es lo mínimo. O sea, siempre digo, no se vayan a ofender. Hoy no digo eso. Hoy digo, no a la glotonería. Y ya cada quien sabrá, si tiene un problema de tiroides, vaya a ver a su médico. Pero la mayoría es por comer de más. Y eso es pecado. Ahora, piensa tantito. Lucas 21, ya abrimos. 21, 34, 36. Los glotones van a ver la ira. Entonces, mejor nos cuidamos, quitamos las conchitas o conchotas. Sí, tu Coca-Cola de 4 litros. Y todos nos cuidamos y somos rescatados por Yahshua HaMashiach antes de la ira. ¡Aleluya! A ver, no levanten la mano. Es Shabbat, y en Shabbat el Eterno hace muchos milagros. Hace milagros Yahshua HaMashiach todos los días, pero en Shabbat Él glorifica su nombre. ¿Quién quiere ser libre de esto? Levántense, pónganse de pie, mis amados. En esto sí, mucho cuidado los que son delgados, por favor. No vais a salir, yo estoy delgado, no peco, no. No, a lo mejor eres orgulloso, hay un pecado ahí, hay algo que está estorbando. No, eso no, mis amados. No vayamos a hacer esa torpeza, por favor. Abba Kadosh, ministranos a todos, prometo bendito Ruach HaKodesh. Queremos agradarte en todo. Hoy hemos aprendido que el Yetzer HaTov, la inclinación a hacer el bien también, radica en que nos cuidemos de no comer de más. Ciertamente, Padre Eterno, hemos pecado por ello, en la glotonería. Ahora decidimos romper con ese yugo satánico, en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Para no avergonzar a nadie, repitan absolutamente todos mis amados, por favor. Padre Eterno, yo me arrepiento del pecado de la glotonería, porque dice tu palabra que nos guardemos de ello. Bendito Yahshua HaMashiach, tú dices que nos guardemos de la glotonería. Por lo tanto, yo renuncio a ese pecado y a todos los demonios que me han estado atormentando, oprimiendo con ese pecado, los echo fuera en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Padre, dame fuerza de voluntad para disminuir la alimentación, para disminuir la cantidad de la comida. Comeré lo que marca tu Torá. Comeré con calidad como lo marca tu Torá. Reduciré el número de pan, el número de tortillas. Me cuidaré porque soy templo de tu bendito Ruach HaKodesh. Padre, yo sé que lo lograré, porque con tu ayuda todo es posible, y declaro victoria en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén. ¡Ve amén! ¡Aleluya! Yahweh. Vas a ver cómo lo vas a lograr. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Para la próxima voy a traer una báscula. Y para el que quiera, irá pasando, irá viendo. ¿Amén? Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. Así tu inclinación a hacer el bien se va a aumentar, mi amado. Vamos por la victoria.